Y te damos la bienvenida, como siempre, como todas las semanas, a un nuevo programa de Lules TV. Hoy mucho para compartir con vos, así que te invitamos a que no te muevas de la pantalla y te quedes con nosotros. Bienvenidos. El teniente Julio César Aubiet fue un gran hombre que siempre estuvo al servicio de los demás. Tal es así que dio su vida por la patria. En nuestra plaza principal, acá en Lules, en Plaza 9 de Julio, se le ha rendido un homenaje en donde estuvieron presentes familiares, amigos y personas que también quisieron participar. Junto a las cámaras de Lules TV, llegamos al lugar. Todo lo que se puede decir sobre su vida, ya lo han dicho quienes lo conocieron, la simpleza de su vivir. Nunca lo hizo para él solo, lo caracterizaba su solidaridad y hombría de bien. Este reconocimiento y recordatorio significa que su vida no pasó porque sí, dejó huellas imborrables en el corazón de quienes lo hemos conocido y amado. ¿Cómo me hubiera gustado que juntos hayamos podido ver a nuestro padre envejecer y que hayas visto a tu sobrino crecer? Hoy estarías quizás acariciando la cabecita de algún nieto. Todo eso quedó trunco, todo eso quedó en un proyecto de vida que no se dio. Pero sé que desde el cielo, donde seguro estás junto a nuestra madre, envuelta en tu celeste y blanca que tanto amabas, guían sus pasos. Las enseñanzas y el ejemplo que le has dejado perdurarán en ellos por siempre. Estamos muy orgullosos de haberte tenido y transmitirnos el amor hacia esta patria que tu vida tan generosamente ofrenda. Y si seguimos adelante en la historia y vemos que cada uno de estos héroes que allá en 1816 declararon la independencia también forman parte de nuestra actualidad cuando recordamos y hacíamos un justo homenaje al teniente Julio César Aubiet, quien dejó su vida por nuestra patria como lo hicieron aquellos héroes de 1816, de 1810 y de cada una de las batallas que tuvimos que transitar para que podamos llegar a tener la nación que hoy tenemos. Pensar que él, siendo un teniente, podría haber dejado ese trabajo para algún subalterno que haga el de desactivar bombas, y sin embargo lo hizo él en persona, poniendo en riesgo y dejando su vida por nuestra patria. Aquí en nosotros, los argentinos, pero en especial los luleños, nos debemos sentir honrados. Y este busto que hoy dejamos, como lo decía su hermana, tiene que ser un reconocimiento de generaciones por generaciones, quién fue él, que esto pueda transmitir un poco lo que es la historia o lo que fue un ciudadano de Lules en la historia de nuestro país. Inicio espacio publicitario. Quebrada de Lules, todos los sábados, el boliche más grande de la provincia, con su amplio estacionamiento privado sin cargo, totalmente vigilado. Country Dance Club Lules.
Para una fiesta, para una reunión, para pasear, para verte bien. La Barra, ropa informal unisex. John Fuss, A Positivo, Midway, Riders, Wrangler, Taberniti. La Barra, ropa informal unisex. Recibimos todas las tarjetas, créditos a sola firma. San Martín 21, Lules. OSECAC, la obra social del empleado de comercio. Fin de espacio publicitario.